bienvenida, querida mujer. Y hoy tengo un pasaje para compartir con vos que sé que va a traer tanta bendición a tu vida. Dice el Salmo 33, 21. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Y hoy quiero preguntarte, ¿qué es o quién es la fuente de tu gozo, de tu alegría? ¿Qué es lo que te mantiene con gozo en tu corazón? ¿Qué es aquello que produce felicidad? Hoy quiero desafiarte a que tu corazón siempre se alegre en el Señor. ¿Por qué podemos hacer esto? Y porque confiamos en su nombre. Confiamos en que Él es un Dios que cumple su palabra. Confiamos en que Él es un Dios que nos ama, que desea lo mejor para nosotros. Y es por eso que en medio de cualquier situación en la vida podemos decir, vamos a gozar, nos vamos a alegrar en Él. Siempre hay motivos para alegrarse en Dios. Al levantarse cada mañana podemos decir gracias, Señor, por la vida que me das. Podemos decir, como dijo el salmista, este es el día que el Señor ha creado y me decido alegrar y gozar en este día. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos hijas de Dios, por el hecho de que tenemos un Padre celestial que nos ama, que ha dado todo por nosotros. Este Padre tan amoroso, Él nos dice a través del apóstol Pablo, si Él, Dios, no escatimó, no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, querida mujer, no te va a dar Dios, ese mismo Padre, juntamente con Jesucristo, todo lo que necesitas, todo está a tu disposición. Por eso es que hoy determinate a gozarte en el Señor. Y ese gozo va a abrir las puertas de los cielos y va a venir sobre tu vida la fortaleza, nuevas fuerzas. Va a descender sobre tu vida la gracia, la multiplicación de la gracia de Dios sobre tu vida. Decidí regocijarte, gozarte en tu corazón, en el Señor siempre. Confía en su nombre, ese nombre que no cambia, ese nombre que es eterno, ese nombre que es poderoso, ese nombre que está por encima de todo nombre. Y hoy te bendigo, querida mujer, con el gozo del Señor, y ese gozo trae una fortaleza a tu vida como nunca antes la habías experimentado.